Historias de corazón. Os voy a contar una historia que estaba ahí pendiente, pero es muy importante. Es una historia que Geshe Lamsan en sus enseñanzas muy a menudo hace referencia. Y de hecho, Lama Zopa Rinpoche, en uno de los vídeos que se están transmitiendo desde el monasterio de Copán, también menciona esta historia. Así que ya es hora de que os cuente la historia de Tsao Pumo. Podríamos traducirlo como exploradora. La historia comienza con una pareja que tenía ganas de tener hijos, pero nacían los hijos, pero a los pocos meses o días morían. Ya un poco desesperados de que se repitiera esa situación, pues entonces fueron a visitar a un sabio para preguntarle qué podrían hacer. El sabio les dijo que la próxima vez que tuvieran un hijo, si era niño, que le pusieran nombre de chica. Y así sucedió. Tuvieron un hijo, fue varón, y le pusieron nombre de chica, Tsao Pumo. Pumo significa chica. Podríamos traducirlo como la chica exploradora. Porque resulta que su padre se dedicaba precisamente a explorar. En un barco viajaba, buscaba mundos nuevos, donde pues encontraba tesoros, objetos valiosos que traía. Pero en uno de esos viajes ya no volvió. Se perdió en el mar. Entonces solo se quedó la mujer con el hijo. Y por eso, para ella, su hijo era lo único que tenía, su adoración. El niño empezó a crecer, se hizo mayor, y bueno, como era costumbre en la India, tenía que seguir la misma profesión que la de su padre. Por eso le preguntó a su madre, ¿qué profesión tenía mi padre para que yo siga sus mismos pasos? Pero la mujer, con miedo de perder a su hijo como perdió a su marido en uno de esos viajes que ya no volviera, pues entonces le mintió. Y le dijo, y aquí hay diferentes versiones, pero podemos ponerlo así. Le dijo, bueno, pues tu padre se dedicaba a vender hierbas medicinales. Ah, pues el hijo, perfecto, pues me voy a dedicar a eso. Y entonces consiguió algunas hierbas medicinales, puso ahí su puesto, un trapito donde se puso a vender ahí sus hierbas y ganó, tuvo ganancias de 4 monedas de esa época, que se llaman Kashapani. Consiguió 4 monedas y se las tal cual lo que ganó, esas cuatro monedas le dio a su madre. Pero claro, su padre no se dedicaba a eso y la gente del gremio se lo dijo, tú no te dedicas a esto porque tu padre no tenía esta profesión. Entonces, bueno, la madre le dijo, sí, es verdad, no, lo que hacía tu padre era vender telas. Y bueno, pues entonces me pongo a vender telas. Y pues se puso a vender telas y lo que ganó de esa venta fueron 8 monedas, las cuales tal cual se las dio a su madre. Pero claro, la gente del gremio sabía que su padre no se dedicaba a eso. Así que le dijo, no, tu padre no se dedicaba a estas cosas. Tu padre no era del gremio de vender telas. Bueno, pues nada, pues ya está. Entonces le dijo a su madre, venga mamá, que tampoco se dedicaba a vender telas. Dice, no, telas no, es que ya ves, la memoria me falla. Se dedicaba a vender vasijas y objetos de barro. Bueno, pues vale, me voy a dedicar a eso. Y empezó a vender esos objetos y obtuvo una ganancia de 16 monedas. Bueno, estaba feliz y tan feliz que le regaló a su madre esas 16 monedas. Pero claro, la gente de ahí viendo también un poco la envidia de que le iba bien y también no pertenecía a ese gremio, le dijo que no volviera porque no era su oficio. Bueno,
Pues ahí va, otra vez. Madre, que no es eso. Dice, sí, ya, hijo, lo sé, es que se dedicaba a vender joyas, pero eso es más complicado. Ah, no, 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 mamá, lo puedo hacer. Y bueno, montó, consiguió las joyas para vender y pues puso ahí otra vez su puesto y empezó a venderlas, vendió muy bien y obtuvo una ganancia de 32 monedas, las cuales pues se las dio a su madre. Y al otro día que iba otra vez a poner su puesto para vender, la gente de ahí, como había sucedido ya antes, le dijo, no, no, tu padre no se dedicaba a estas cosas. Qué vergüenza que alguien se ponga a hacer cosas que no pertenece, que no es lo que le toca. Tu padre se dedicaba a explorar el mundo, que esa es una profesión todavía mucho más, en esa época, mucho más rango, mucho más importante que estar ahí vendiendo cosillas en la calle. Y por eso le dijeron, debería darte vergüenza, tu padre, un gran explorador, trayendo riquezas y joyas de otros mundos, y tú dedicándote aquí a vender cositas en la calle. Es en ese momento cuando por fin Sao Pumo se entera de que su padre se dedicaba a explorar mundos. Y claro, ya lo sabía y fue a ver a su madre. Y le dijo, madre, todo este tiempo me has estado engañando. Mi padre se dedicaba a explorar, a coger el barco, explorar mundos, tierras nuevas y traer riquezas de esos lugares. ¿Por qué me has engañado todo este tiempo? ¿Por qué has hecho que me ponga en ridículo vendiendo y haciendo cosas que mi padre no hacía? Y ya la madre pues le confesó, le dijo que no quería que se dedicara a lo mismo que a su padre, porque no quería perderlo como perdió a su padre. Y estaba tan desesperada la mujer que le mintió. Pero bueno, Sao Pumo, exploradora, como su nombre lo decía, porque esa era la profesión de su padre, pues él tenía que hacer lo que hacía su padre. No había otra opción. Esa era la tradición en la India. Y se puso fuerte ante su madre, obstinado también, porque su madre le imploró, le suplicó, por favor, no hagas lo que hacía tu padre. Y dice, sí que lo voy a hacer, voy a conseguir un barco y voy a explorar mundo. Su madre, desesperada, le rogó, le suplicó, se lo pidió y él no le escuchó. Consiguió el barco, consiguió gente que lo acompañara. Y ya iba a zarpar y a salir, y su madre ya en los últimos momentos de desesperación lo coge del pie y dijo, por favor, hijo, no vayas, no vayas, no vayas. Pero ya era tanta la frustración, tanto que Sao Pumo, pues con enfado, rabia por no permitirle seguir los pasos de su padre, que para él ese era su destino, eso es lo que tenía que hacer, y ver que su madre estaba un poco pues obstruyendo ese destino y que no lo soltaba, pues en un momento de rabia le dio una patada a la madre que le dio, pum, le dio en la cabeza. Al darle esa patada en la cabeza a la madre, pues la madre quedó atontada, le soltó de la pierna y él aprovechó para escaparse. Y se fue directo al barco y zarpó. Y se fue a buscar mundos nuevos donde traer joyas. En el viaje en el barco, pues hubo una tempestad y por lo tanto el barco se hundió, pero él logró sobrevivir. Y naufragó y llegó a una isla preciosa. Pero lo más interesante de esa isla es que había un palacio celestial divino. Y en ese palacio vivían cuatro mujeres, pero no eran mujeres humanas, eran diosas, como diosas. Y entonces ellas le pidieron que se quedara en el palacio y que ellas iban a servirle. Él contentísimo,
llegó ahí y las diosas estaban a su servicio. Luego, el karma, esto es el karma, si se encontró con esas circunstancias, en ese lugar, con esas diosas, era el resultado de su karma, pero como el karma también llega un momento en que se agota. Y entonces ya no quería estar más en ese palacio, se había aburrido. Y decidió otra vez hacer un barco, volver otra vez a zarpar, salir. Y otra vez otra tempestad hizo que se hundiera el barco y otra vez logró salvar la vida y llegó a otra isla, a otro lugar, en donde ahora había un palacio más grande que el anterior y con 8 diosas que estaban igualmente a su servicio. Y bueno, él se quedó de nuevo hasta que llega un momento en que se cansa de estar ahí, vuelve otra vez a tener su barca, a explorar mundo, vuelve otra vez a naufragar y esta vez llega a un lugar con un palacio más grande y más diosas. Ahora eran 16, que también estaban a disposición y al servicio de él. Y como otra vez se acaba ese karma, se cansa, vuelve a salir a explorar mundo, vuelve otra vez a hundirse el barco, naufraga, llega a otro lugar, ahora con un palacio todavía el doble, el triple de espectacular que el anterior, y ahora con 32 diosas, cada vez más divinas, más exquisitas, que estaban pues con el deseo de servirle y complacerle en todo. Y él, pues claro, se quedó en ese palacio acompañado de estas 32 diosas hasta que un momento pues se cansa. Igual, el karma de estar ahí se agota, por eso se cansa de estar ahí, se aburre de estar ahí porque su karma de estar en ese lugar con esas condiciones se agota. Y se sale a dar un paseo. Esta vez ya no coge el barco, creo que aprendió la lección. Pero bueno, coge camino, empieza a andar por la montaña y encuentra una torre de metal fea. Pero la curiosidad o el karma lo lleva a querer entrar ahí. Y ahí se encuentra con un hombre que está todo compungido, ahí como encogido. Y en su cabeza tiene una rueda afilada, como con cuchillos que está girando. Y no es que hubiera alguien, una persona ahí que le estuviera dando vueltas a la rueda, está como si mágicamente esa rueda no parara de dar vueltas y cada vuelta que daba cada vez estaba haciéndole daño en la cabeza y estaba sufriendo mucho. Y entonces, vamos a dejar las cosas claras antes de llegar a esta parte final. Esta es una historia que aparece en los textos y que los maestros la cuentan para explicarnos el karma, cómo nosotros experimentamos las consecuencias de nuestras acciones. Si Cao Pumo tuvo la fortuna de encontrarse con un palacio con 4 diosas a su servicio, era porque él había hecho la acción virtuosa de dar sus 4 monedas que había ganado en su venta a su madre. Luego se encontró con 8 diosas, pues de las, el resultado de haber ofrecido esas 8 monedas que ganó a su madre. Las 16 diosas, obviamente, de las 16 resultado de haber ofrecido esas 16 monedas a su madre. 32 diosas, porque le ofreció las 32 monedas que ganó en su última venta de joyas. Es decir, hacer algo trae sus consecuencias. Hacer un acto de generosidad, pues trae sus consecuencias favorables. Pero en este caso, el que fuera en un palacio con diosas que están ahí complaciendo y satisfaciendo
todos sus deseos es algo muy, 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 como muy elevado en resultado, es decir, muy bueno, porque no solo por dar las monedas, sino a quién se las dio, a su madre. Y la madre es un objeto al cual pues le debemos tanto, que por eso lo bueno que hacemos hacia la madre se vuelve más virtuoso que haberlo hecho a cualquier otra persona. Porque la madre es un objeto muy importante. Es quien nos cuidó, nos crió, o por lo menos quien nos dio la vida. Bueno, pero también Cao Pumo cometió un error. Y ahí es donde viene la siguiente parte de la historia. Porque este hombre estaba ahí todo, pues, encogido, sufriendo, cómo le cortaba la cabeza esas navajas y no podérselo quitar. Estaba ahí, tun, 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 haciéndole cada vez heridas más, más profundas, más, más y más dolor. Entonces Cao Pumo le preguntó, porque, claro, Cao Pumo no podía quitárselo, era como algo mágico que está ahí sin poder parar. Y él no podía hacer nada, por eso le pregunta al hombre, ¿por qué estás padeciendo este sufrimiento? Yo no puedo hacer nada por quitártelo. ¿Pero qué ha pasado para que tú tengas esa rueda de navajas en la cabeza que está girando mágicamente? Y el hombre le dice, porque yo he dado una patada a la cabeza de mi madre. Resultado de esa acción negativa es que ahora yo esté padeciendo los cortes de estas navajas en mí. En ese momento, Cao Pumo lo recuerda, yo hice lo mismo. Yo también le di una patada con rabia a mi madre. En ese momento que lo recuerda Cao Pumo, en el cielo hace un estruendo así, ¡pum! Baja una rueda de navajas que empieza a girar y se coloca en la cabeza de Cao Pumo, y Cao Pumo está experimentando ese dolor tremendo de ser cortado. ¿Os imagináis la cabeza sangrando de los cortes de esas navajas? Y el dolor era intenso, el sufrimiento intenso. Y en ese momento Cao Pumo piensa, ¿cuántos seres no habrán cometido el mismo error que yo de haber golpeado, darle una patada a la mamá? ¿Cuántos seres no habrán cometido ese error? Y ellos van a experimentar el sufrimiento que estoy experimentando yo ahora. Pues ojalá su sufrimiento, el resultado de eso, no tengan que experimentar, que lo padezca yo en su lugar. Que yo padezca ese sufrimiento, ese castigo, si queramos decirle, la consecuencia de este karma, que lo padezca yo y ellos no tengan que padecerlo. Porque es horrible, el dolor es tremendo y no deseo que nadie experimente este dolor. Que lo experimente yo en su lugar. En el momento que ese pensamiento florece en la mente de Cao Pumo, ¡pum! La rueda se detiene, la rueda de navajas detiene y sube. Desaparece. Y también desaparece la del compañero. Y en ese momento el cielo se abre, salen unas luces de colores, unas nubes se llenan de colores. Y entonces, Cao Pumo asciende al reino de los 33 Devas. Porque generó ese pensamiento de tomar el sufrimiento de los demás. Y fue un pensamiento sincero. Por eso la historia tiene mucho de lo cual que podemos aprender. Por un lado, la importancia que tiene la madre y todo lo que hacemos por ser nuestra madre, lo que hacemos en relación a ella, se vuelve o más virtuoso o más negativo. Y por otro lado, que las acciones que nosotros hacemos, experimentamos sus consecuencias.
sean buenas de acciones virtuosas y consecuencias malas de acciones negativas. Es una buena historia para entender de manera general lo que es el karma. Pero también es una buena historia para entender el poder de la compasión y de estimar a los demás más que a uno mismo. Especialmente el pensamiento de intercambiarse uno por los demás, que fue el pensamiento que generó Sao Pumo. Prefiero que madure en mí ese sufrimiento. Prefiero que lo experimente yo antes de que ellos tengan que experimentarlo. Ese pensamiento es tan fuerte que por eso el resultado fue que en ese momento separara su sufrimiento y fuera a la tierra de las 33 devas. Bueno, no solo eso. Esta historia pertenece a lo que se llama las historias de Yataka. Las historias de Yataka son las vidas pasadas de Buda Shakyamuni que cuenta el mismo. Y Buda Shakyamuni dice, en esta vida, como Sao Pumo, él era Sao Pumo, es cuando por primera vez genera el pensamiento de estimar más a los demás que a uno mismo. Así que la historia, un poco mágica, como muchas de las historias que aparecen en los textos. Pero el objetivo es aprender de ellas. Así que, bueno, la historia de Sao Pumo.